Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me logran escuchar y ver con claridad? Sí, correcto, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a el curso de Excel avanzado. En esta ocasión vamos a estar trabajando juntos durante aproximadamente, bueno, exactamente 20 horas o 20 días durante el lapso que dure este curso, es decir, una hora por día. Mi nombre es Miguel Guardado, soy ingeniero industrial de profesión y a lo largo de mi profesión, pues la carrera me ha demandado en su momento poder conocer la parte de Excel como para más que todo con el fin de poder desarrollar proyectos dentro de las instituciones que me ha tocado brindar mis servicios. El día de ahora vamos a hacer unas actividades más que todo de reconocimiento, de información, en el cual nos va a ayudar para poder desarrollar de manera que de manera efectiva, de manera agradable y de manera correcta nuestro curso. Entonces, lo primero que les quiero mencionar es de que van a haber ciertas situaciones acá que, ¿cómo explicarles? Que no son obligatorias, ¿verdad? Ustedes se pueden, ustedes pueden conectarse por medio de su computadora, por medio de su tablet, por medio del celular. Y como es una clase virtual y es una clase de una educación no formal y sobre todo porque somos adultos responsables y en teoría se entiende que si estamos inscritos acá, cumplimos con los requisitos del tiempo, de la dedicación, del involucramiento para poder desarrollar este curso. Entonces, usted puede trabajar de manera presencial y posteriormente quedarse resolviendo las actividades o dándole seguimiento a las situaciones que se resuelven o se van a resolver dentro o fuera de la hora clase. Yo procuro mucho, intento mucho, interactúo un poco, ¿verdad? Pero intento mucho de que todo lo que se mire en el contenido se resuelva dentro de la hora clase o del periodo establecido. Es decir, no soy mucho de dejar tareas o tareas exáulas, aunque por ahí les dejo unos ejercicios de manera voluntaria para que practiquen. Recuérdense que la base central de Excel está dentro de la forma de aprender es practicando. Si usted no practica, poco o nada va a lograr ganar destrezas o habilidades o competencias dentro de Excel. Por lo cual, el primer gran requisito que les digo, es importante que usted se conecte independientemente lo haga para practicar o independientemente lo haga para estar de manera solamente presencial, es decir, como oyente, ¿verdad? Posiblemente usted se queda revisando la clase y realizando las actividades que hay que cumplir. ¿Me he explicado con esa parte? Sí, correcto. Sí. Muy bien. Otro favor que sí les quiero pedir, vean, bueno, como les digo que es voluntario, ¿verdad? Pero de mi parte, la vocación, la didáctica y la pedagogía me obliga a que, pues sí, hacerlos participar, ¿verdad? Conocerlos. Ustedes sabrán de que la enseñanza en línea está rompiendo barreras. En ocasiones hemos tenido participantes de Italia, de Costa Rica, de Australia, que los cuales aprovechan que no pierden su ciudadanía salvadoreña y aprovechan todos los beneficios que tienen en el caso de INSAFOR, ¿verdad? Entonces, se presta mucho para abrir las fronteras, pero a la vez, si ustedes notan, se pierde mucho lo que es la parte social. Hasta cierto punto yo comprendo de que los que estamos ahorita inscritos están combinando su parte laboral con su parte de formación, ¿verdad? Pero se me vuelven un poco tímidos y tímidas. Entonces yo siempre voy a insistir en la parte de la participación,
pues hacer preguntas, ¿verdad? Escuchar sus opiniones, más que todo escuchar sus dudas. Si ustedes quieren que yo repita algo, pues con todo gusto lo puedo hacer, sencillamente ustedes levantan la mano, pero yo no quiero escuchar comentarios al fin de mes o al fin del curso diciendo, no, es que el ingeniero muy rápido habla o el ingeniero muy rápido hace las situaciones, cuando no hubo ni siquiera una participación, ¿verdad? O en todo caso, me gustaría que el curso hubiera tenido desarrollo de ejercicios o más prácticas, o que hubiera pasado a una de los participantes a resolver un ejercicio, cuando muchas veces nosotros hacemos una pregunta, nos involucramos para que pongan en la cámara, participen por el micrófono, y prácticamente es un desierto completo, ¿verdad? Entonces, busquemos el equilibrio entre la objetividad y la exigencia de un buen curso o una buena didáctica dentro de lo que estamos participando. Entonces, de mi parte, siempre va a existir, vean, siempre va a existir la insistencia, y ahí me disculpo, ¿verdad? Pero es parte de mi trabajo, de que conecten su cámara, de que participen por medio del micrófono, de que tengan esa confianza de preguntar, o si en dado caso, pues, estamos claros con lo que hablamos, por lo menos dar el aval para continuar. Entonces, en honor a la didáctica y a la vocación, les voy a pedir que por lo menos podamos conectar la cámara en este momento para poder conocerlos un poco, ¿verdad? Y poder saber que no estoy trabajando solo, ¿sí? Yo sé que estamos algunos ahí con el cafecito, ¿verdad? Estamos algunos ahí con la hora de almuerzo. Igual yo me traje mi cafecito, ¿verdad? Buenas tardes, Priscila. Entonces, la idea es conocerlos un poco, ¿verdad? Conocerlos un poco. Si usted no tiene computadora, mire, mucho lo que hacen es se conectan del celular y practican con la computadora. Entonces, usted es libre de apagar la cámara, ¿verdad? Usted es libre de apagar la cámara, pero a mí me gustaría, si usted me preguntara a mí, yo preferiría que usted tenga conectada la cámara, porque así yo tengo control de sus gestos. A veces se ve en la carita de preocupación. Yo le pregunto, por ejemplo, mire, Francisco, lo veo preocupado. ¿Cree usted que quiere que le repita algo, verdad? Usted está en toda la confianza de poder participar. Ya vamos a hacer unas actividades para que veamos cómo podemos mejorar la situación de la comunicación. Y sobre todo, considere que este es un curso para ustedes. Entonces, así vamos a hacer la didáctica. Y otra cosa, vean. La forma de desarrollar la clase va a ser de la siguiente forma. En el momento que preparo la clase, yo les voy a mandar como una guía o como una hoja de trabajo, donde prácticamente van a tener lo mismo que yo estoy presentando. Es decir, si yo estoy enseñando Excel, mis presentaciones no van a ser en PowerPoint, mis presentaciones van a ser en Excel. Dentro de Excel va a ir el contenido de los objetivos, la información, y a la vez va a ir los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces yo les pido lo siguiente, vean. Yo voy a desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Yo necesito que usted me preste su atención en su momento, y luego yo voy a dar un tiempo para que ustedes practiquen lo que estamos desarrollando. Ya sea para que puedan replicar lo que yo acaba de colocar acá, o nos vayamos a resolver un ejercicio. Es decir, si usted tiene esa habilidad para hacerlo, no hay problema. Pero lo que yo pretendo es lo siguiente, que yo le desarrolle ciertas situaciones, ciertas funciones, ciertas fórmulas, ciertos razonamientos lógicos o ciertas situaciones booleanas, como le llaman, ¿verdad? En la parte de Excel, lógicas, y usted esté atento a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y una vez usted esté claro, mire, si entendí solo con verlo, si entendí con las indicaciones que di, si no, sencillamente, mire, lo puede repetir, ingeniero. Mire, ingeniero, fíjese que no le escuché esto porque se me cortó el audio, lo que sea. Con gusto se repite. Y luego, ok, yo le voy a dar 5 minutos, 5 segundos, 10, dependiendo de lo que estemos haciendo, practiquen lo que quieran practicar. Usted ahí ya se concentra en la hoja, ¿verdad? Ya comienza a ver la hoja. Ya que muchos nos conectamos directamente de un solo dispositivo
Y por estar viendo lo que yo hago y estar haciendo lo que yo hago, las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar de pantalla. Entonces, de repente, cuando ustedes están haciendo algo y vuelven a ver o vuelven a colocar de como pantalla principal lo que yo estoy haciendo, se pierden en el proceso. Entonces, el proceso va a ser es, les voy a mandar su hoja de trabajo, voy a desarrollar la sintaxis y los ejercicios o la forma de desarrollar lo que vamos a aprender en el curso, las funciones y ecuaciones y situaciones lógicas, y luego usted se queda como visor oyente y luego practicamos la otra forma de aprender, que es la kinestésica, ¿verdad? Valga la redundancia, practicando o desarrollar. ¿Me he explicado con esta forma de método de enseñanza? Entendido. Sí, todo claro. Perfecto. Vean, hay preguntas que son bien así como que cuando estás enojado con tu esposa, ¿verdad? Mira, ¿y vas a comer? Sí. Mira, ¿y querés que te vaya a comprar lo que me pediste? Sí, no, sí, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, se vuelve como, o sea, se hace más difícil estar dándole clic al micrófono para decir sí o no, que cómo decirles que estar hablando, ¿verdad? Entonces, hay tres formas. Yo por eso a veces le pido la cámara, ¿verdad? Porque si yo veo a un caballero, a una señorita que con la cabeza me dice sí, entendieron, y me hace la seña del sí, pues yo comprendo y continúo. Si no, lo que vamos a hacer es, cuando nosotros estamos de acuerdo con algo, podemos ocupar las reacciones y este like, ¿sí? O este thumbs, esta imagen, ¿verdad? Este thumbs up, significa que estamos de acuerdo. Y eso me da la bala a mí para continuar y sobre todo para, como decía mi abuelito, amarro mi chuchito al tiempo, que yo hice la oportunidad para preguntar y como todos me pusieron el pulgar arriba, estoy claro que se comprendió, ¿verdad? Y si usted tiene una duda, levanta la palma de la mano, ¿sí? Levanta la palma de la mano, el clam, y yo estoy claro que eso es una pregunta o es una consulta. Esa puede ser la forma de comunicarnos, yo le llamo comunicarnos a señas, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el pulgar arriba, tengo una pregunta con la palma arriba, o en todo caso, si yo logro ver sus cámaras, yo entiendo que con mover la cabeza o a veces con la fraseo que hacen con la boca, yo comprendo que puedo seguir avanzando. ¿Estamos bien hasta acá? Claro. Muy bien. Vamos a ver ahí Priscila, Ana Canjura, estamos teniendo la forma de comunicarnos. Muy bien, la primera gran pregunta que les voy a hacer, jóvenes, ¿ya están inscritos en el grupo de WhatsApp? Levántenme el pulgar quienes ya están inscritos en el grupo de WhatsApp. Yo sí, ingeniero. Perfecto. ¿Quién más? Les voy a mandar ahorita el link acá al chat, para que desde el WhatsApp web puedan enlazarse al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ustedes tienen toda la libertad y la confianza de hacer las consultas que quieran. A veces hasta me escriben para mí, que tengo una consulta que no es del tema, si es de Excel, ¿verdad? Pero no es de lo que estamos viendo, y ya con todo gusto, si yo tengo el tiempo, solo a veces me van a comprender que a veces estoy en reuniones, o estoy en ciertas situaciones de como dando clases y no los puedo atender en el momento, pero con todo gusto yo voy a hacer el espacio en su momento para poderlos orientar. Entonces, ahí estamos para que se puedan caer o enlazar al grupo de WhatsApp. Y a la vez, ahí les voy a mandar el contenido para que ustedes puedan, tener la hoja de trabajo y llevar de manera paralela el desarrollo de los ejercicios que vamos a desarrollar en su momento. ¿Estamos bien con eso? En teoría somos 14, fíjense, somos 14 y ahorita yo veo 8, 12, 13, 14. Si en dado caso quiero ver, no está conectada mi supervisor o supervisora, estamos completos. Entonces les voy a decir algo, vean. El primera indicación, ¿verdad? ¿Cómo explicarles? Agréguense al grupo de WhatsApp para que tengamos comunicación. Si ustedes ven que mi vista
se hace hacia un lado es porque tengo otro monitor y lo he trasladado para mi lado derecho, y enfrente tengo lo que es la pantalla. Voy a compartir, vean, voy a compartir pantalla y me confirman cuando la puedan ver, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Muy bien, vean. El curso se va a desarrollar teniendo dos factores de evaluación. Requisitos para que usted pueda aprobar su curso y pueda recibir un diploma, ¿verdad? El primero es los minutos que usted pasa conectado en la sesión. Es decir, ¿cómo explicarles? No basta solo con conectarse, sino que tiene que cumplir como mínimo el 90% de los 1,200 minutos que tenemos en todo el trayecto del curso, ¿verdad? Es decir, tenemos que conectarnos y tener como mínimo 60 minutos por sesión. Creo que vale más la asistencia, fíjense, que la segundo requerimiento que les voy a pedir. El segundo requerimiento hace referencia a las evaluaciones que tenemos en la plataforma. ¿Sí? Por cada sesión, vean, por cada sesión que nosotros desarrollemos, tenemos como un contenido teórico, ¿sí? Tenemos, se les va a subir una vez finalicemos la sesión, a más tardar el siguiente día, se les va a subir el video clase acá, en esta sección de acá, vean, lo pueden reconocer por este film que está acá. Vamos a tener un foro, que aquí les voy a dejar el primer foro para conocernos, ¿verdad? Un foro de como una etapa de caracterización, ¿verdad? Que miren, me gusta que me llamen de esto, yo trabajo para ellos, trabajo de esto, etcétera, etcétera. Y eso va a ser por cada clase. Y por cada, aproximadamente por cada tema, vamos a hacer un evaluado de 3 o 4 preguntas después de, ¿cómo decirles? El curso está dividido en 4 sesiones, ¿verdad? Después, cada 2 sesiones vamos a tener un evaluado acumulativo. Entonces, estos evaluados más la asistencia es lo que le van a dar a usted el aval para poder cursar para poder aprobar el curso de Excel avanzado. ¿Sí? ¿Me explico cómo vamos a hacer la parte evaluativa? Sí, quedó claro. Muy bien, gracias, Marisol. Vean. Entonces, como la evaluación va a ser la conexión, ¿verdad? Los 60 minutos diarios y los evaluados de la plataforma, la siguiente pregunta es ¿están ustedes enlazados o ya tienen acceso a la plataforma? Quizá la pregunta sería, ¿quién no tiene acceso a la plataforma? ¿Ya todos están metidos ahí? ¿Están todos, relacionados con la plataforma? Sí, ¿no? Fernando dice que no. ¿Quién más no está? Por lo menos que los que ya están, levanten el pulgar, ¿verdad? Berenice tampoco, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, vean, en el chat vayan colocando quiénes no están dentro de la plataforma pero me hacen un favor, ¿verdad? Como yo no los tengo agregado, a veces solo me aparece el número. Por ejemplo, me ponen, ¿verdad? Yo, Rafael Humberto Mata, todavía no tengo las credenciales para la plataforma. Yo, Berenice, Josefina Linares, no tengo las credenciales para la plataforma. Entonces, le vamos a dar seguimiento para que les comiencen a mandar las credenciales o que les vayan dando la asesoría para que se puedan inscribir o puedan habilitar, mejor dicho, el curso dentro de la plataforma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esa instrucción? De acuerdo, gracias. Perfecto.
Dentro de la plataforma, como les digo, ¿verdad? Yo voy a estar dándole seguimiento. Por ejemplo, aquí tengo, miren, el listado de los que están inscritos ahorita por el momento, o los que ya activaron la plataforma. Y aquí vamos a tener su avance. Homework 01, ¿verdad? Hace referencia a la sesión 1, 2, 3 y 4, y al final tienen un promedio, el examen medio y el examen final, ¿verdad? Entonces yo cada cierto tiempo le voy a decir, mire, ya terminamos la sesión 1. Estos participantes no han complementado. Ustedes pueden hacer la cantidad de veces que quieran ese evaluado hasta sacar el 100%. Yo le recomiendo que lo haga hasta que llegue a un 100%. Para quienes que se conforman con un 80, 90, inténtelo varias veces hasta que llegue al 100%. Porque la idea es que usted aprenda el procedimiento o el conocimiento, no que me demuestre a mí memorizando la situación, sino que lo sepa resolver. Entonces puede resolver la cantidad de veces que quiere el laboratorio hasta llegar al 100%. Y yo le voy a estar dando seguimiento de manera periódica, ¿verdad? Ahí me disculpan el hostigamiento, pero fíjense que es bastante agradable cuando llegamos a la sesión 20 y todos ya tienen el 100% y todos ya tienen su asistencia y únicamente se quedan esperando su diploma, ¿verdad? Beneficios para ustedes que en 2 o 3 días reciben su diploma y ya quedan finalizado el curso sin deudas. Beneficios para mí, pues que me pagan más rápido, ¿verdad? Entonces, pero en el trasfondo la idea es eso. A mí me gusta que si nosotros hemos invertido una hora para aprender, exactamente esa hora sea para aprender. Ustedes van a tener que dedicar tal vez 1 o 2 horas más para llenar la plataforma, ¿verdad? Pero si usted, por ejemplo, le va agarrando al hilo al curso, ¿verdad? Usted puede avanzar, si es posible, puede avanzar hasta la sesión 4. No hay ningún problema que usted avance. Si usted lo quiere llevar pausado, ¿verdad? Clase vista, laboratorio evaluado, lo puede hacer. Si usted quiere hacer toda la sesión 1 de una sola vez, hágalo. Si usted quiere hacer la sesión de una sola vez, hágala. Si usted quiere probar, vamos a ver si este es verdadero o falso, hasta que encuentre la respuesta correcta al Team Marín, hágalo. Pero al final es su responsabilidad moral, su responsabilidad, su moral y su ética si lo hace solo por complementar el evaluado o si lo hace por querer aprender, ¿sí? Pero acá no hay restricciones de nada. Usted se puede conectar como oyente, con la cámara, con la computadora, con la tablet, con el celular, como quiera. Usted puede resolver la parte de los laboratorios de manera al Team Marín, como le decía, de manera correcta. Lo puede hacer uno por uno o lo puede hacer todo de una sola vez. No hay problema. Es su metodología de enseñanza. Yo aquí vengo a ser un facilitador, ¿sí? Y como facilitador, yo tengo la obligación de trasladarle toda la parte de conocimientos, pero la aplicación ya depende del alumno, ¿sí? La educación en línea, como les digo, se presta para eso. De cualquier lugar nos podemos conectar. A veces van manejando y ahí están conectados. Yo les recomiendo no hagan eso, ¿verdad? Porque pueden tener la distracción. Pero ya depende del alumno de decir, mire, me conecté porque tengo que cumplir un requisito de asistencia. Pero ya lo que vimos en la clase, como hay un video clase grabado, pues yo le doy seguimiento para poder aprender lo que en realidad quiero aprender. Porque yo me imagino que si ustedes están inscritos acá es porque quieren aprender, ¿verdad? Si no, lo más seguro es que ustedes estuvieran dando la tutoría porque ya lo manejan tan bien. O lo manejarán también, que por lo cual no necesitan inscribirse a ningún curso, pero si estamos acá es porque queremos aprender. ¿Estamos claros con esta parte de, como les decía, de la enseñanza de evaluación y de aprendizaje? Bien, voy a tomar el pulgar de Priscila y de Brian como lo correcto. Miren, vamos a hacer una actividad de presentación. Como les digo, esta hora es más que todo para conocernos, para que usted entre en confianza, para que usted me pueda interrumpir a mí y dile, mire, ingeniero, repita esto, que no se lo capté, ¿sí? Yo en la medida posible, ¿sí? En la medida posible, los ejercicios que hagamos, en la medida posible, vamos a hacer ejercicios de la vida real, ¿verdad? Ya sea de mis experiencias o al momento de conocerlos un poquito a ustedes, del área en que ustedes se desempeñen, ¿sí? En el área que ustedes se desenvuelven, ¿verdad? Por ejemplo, perfecto, Amalia. Por ejemplo, ahí la compañera de Consolidados 807, yo trabajé mucho tiempo en el área de importaciones,
de recintos fiscales, ¿verdad? Manejábamos declaraciones de mercancía, ubicajes, etcétera, etcétera. Entonces podríamos hacer una relación de un ejercicio, por ejemplo, mire, determine el cubicaje peso de un contenedor utilizando la función indirecto, por decirles algo, solo por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar la aplicabilidad en la medida posible a las áreas que ustedes están desempeñando. Muy bien, como les decía, pues mi nombre es Alfonso Miguel Guardado. El ingeniero no mucho, ¿verdad? A mí me gusta que respeten mi nombre, o sea, Miguel Guardado, de preferencia, es más fácil de recordar. Y si no, pues si no se va a memorizar mi nombre, por lo menos respetemos la profesión, ¿verdad? Ingeniero, no, ni doctor, ni máster, ni licenciado, sino que ingeniero. Pero como le digo, de preferencia mi nombre, ¿verdad? Miguel Guardado. Por acá tienen mi correo y mi número, si en dado caso necesitan algún apoyo, o mejor aún, pues si en algún momento dado tenemos alguna relación de negocios que podamos ayudar y colaborar con las asesorías y las consultorías. También a la vez les destaco los URLs, es decir, las direcciones de la videoconferencia, ¿verdad? De la plataforma, a donde ustedes van a tener colgado lo que es los videos clases, se cuelgan en YouTube y se cuelgan en la plataforma. Yo una vez subo el video, como me gusta dejar todo terminado, una vez lo suba, en el momentito se los estoy compartiendo por el grupo de WhatsApp. Y ustedes si lo quieren revisar ahí, lo miran, y si no, se esperan al siguiente día a la plataforma si lo quieren ver desde la plataforma. Y lo que teníamos de lo que les acabo de mandar por WhatsApp, en el chat del Zoom, lo que es el acceso al grupo de WhatsApp. Por lo menos ahí vamos a estar un mes juntos, ¿verdad? Después ustedes se quieren salir, solo nos despedimos y nos salimos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esta parte. Luego tenemos el acto de caracterización. Ahorita lo vamos a hacer, como decirle, de una manera, por medio de la interacción de un formulario, y a la vez, al más tardar hoy por la tarde, les voy a dejar acá en el foro, ¿sí? En el foro, un campo abierto, o sea, un hilo abierto o un foro abierto, como le quieran llamar, para que ustedes puedan participar un poquito más, valga la redundancia, más abierto, ¿verdad? Miren, yo me llamo Alfonso Miguel Guardado, de preferencia me gusta que me digan Miguel, me he desempeñado en estas áreas, tengo tantos hijos, lo que ustedes quieran compartir, de manera que nos podamos conocer un poquito más, y es voluntario, ¿verdad? Si usted no quiere compartir nada, pues no lo haga. Si usted quiere interactuar un poquito, hágalo, ¿verdad? Ya que no sé si habrán empresas juntas por el momento acá, pero la mayoría no nos conocemos, pues, y podríamos conocer un poquito más de nosotros. Entonces, ahorita vamos a interactuar, donde yo le voy a colocar acá entre las preguntas principales, ¿verdad? Su nombre completo, cómo le gusta que le llamen, su profesión u oficio, la empresa donde trabaja, su puesto funcional y los hobbies, ¿verdad? Entre esto, es lo principal que a mí me interesa conocer. Hay más preguntas por ahí, ¿verdad? Hay más preguntitas por ahí que ya se las voy a compartir, pero esto es lo principal que necesito que conozcamos, y las expectativas del curso. Es decir, mire, ingeniero, yo quisiera aprender respecto a esta función, si está dentro del curso lo vemos, y si digamos, como a veces hay temas bien cortos, ¿verdad? Si lo que me está solicitando se puede manejar o se puede tocar, pues con gusto lo podemos hacer. Y al igual, recomendaciones de cómo le gustaría como que trabajáramos, ¿verdad? Algunos dicen, mire, me gustaría que fuera participativa la clase, vaya, ok, está bien, ya vamos a ver las indicaciones. Si quiere que sea participativa, dentro de los requisitos está participar, colocar la cámara, vuelvo a repetir eso, para que vean de que lleva una objetividad lo que estamos haciendo. ¿Me he explicado con esta actividad? Sí, gracias. Ok, ahorita les voy a compartir el link, se los voy a mandar a los dos chats, ¿verdad? Se los voy a mandar al chat del Zoom y se los voy a mandar al chat de WhatsApp. De preferencia háganlo desde el celular, porque les va a pedir una cuenta Gmail, y como, bueno, no hay teléfono configurado sin correo Gmail, se les va a hacer más fácil poder llenar este evaluado. No es un evaluado, sino que es como decirles, es
un formulario o un cuestionario de información. Luego de eso, pues, lo vamos a compartir, ¿verdad? Nos vamos a presentar. Y por ahí hay una pregunta que puede parecer absurda, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿cuál es su país de residencia? Usted me va a decir, mire, pero estamos en El Salvador, ¿verdad? Pero como les digo, estamos en la parte virtual y nos hemos encontrado con situaciones que sí, soy salvadoreño, pero vivo en Costa Rica. Sí, soy salvadoreño, pero vivo en Australia, por ejemplo, ¿verdad? Se los voy a compartir ahorita al WhatsApp. Y ya se los comparto aquí también por el Zoom. Recuerden, de preferencia, llénenlo desde el celular. Ahora, si usted lo va a llenar desde su computadora, abra la sesión del Gmail y luego le da clic. Muy bien, me validan cuando ya vayan recibiendo, cuando lo puedan, cuando ya reciban, ¿verdad? Ahorita ya se los mandé al WhatsApp y acá se los mando, por si no se han ingresado al grupo, se los mandé al curso de Zoom, ¿verdad? Al chat de Zoom. Entonces, por favor, procédanlo a llenar. Yo aquí voy a bajar la hoja de Excel, de tal manera de que podamos ir validando la información. ¿Todo bien con el cuestionario, con el formulario? Acá lo tenemos, ¿verdad? Es su nombre, el país de residencia. Una vez con su país de residencia, el departamento de residencia y el municipio de residencia, ¿verdad? Bueno, en teoría no tendría que dar esto. Vamos a configurarlo para mientras. Porque tendría que presentar directamente las ubicaciones. Ya cayó una respuesta, vean, ya Brian ya lo llenó.
Ya Berenice también. Le dimos enviar, Berenice. Ya tenemos Berenice, René, Francisco, Susana. Quiero ver cómo les está apareciendo porque... Ana Hilda también. No les mandó a, dependiendo del departamento, los mandó directamente al municipio, ¿verdad? No les mostró todos los municipios del Salvador, ¿verdad? A los que ya lo llenaron. Sí, correcto. A mí sí me mostró todos los municipios. Así es. Pero tú lo llenaste desde la computadora, Mal. Lo acaba de hacer del teléfono y sí me funciona, pero aquí me tira todos los municipios. Muy bien, ¿quién más? Tenemos 8 estudiantes. Vamos a ver, por lo menos 100% salvadoreños, ¿verdad? Tenemos de La Libertad y San Salvador. Llamando a Francisco. ¿Cómo vamos los demás? Tengo 12, me faltan 2. Susana también. Ok, Susana sí ya aparece, ya me aparece acá. Iliana. Tengo 13 y Wilfredo. Perfecto, veamos. Ya estamos completos, vean. Yo sé que estamos completos, pero voy a pasar lista y necesito que me validen su asistencia, ¿verdad? Con un pulgar o con presente. Ana Hilda Noemí Canjura. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Brian. En el chat puso. Gracias, gracias. Brian. Estefan Madrid. Gracias, Brian. Carolina Amalia. Sí, presente. Gracias. Fernando José Menéndez. Acá estamos, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Auceda. Aquí presente, ingeniero. Gracias. Francisco Javier Cornejo. Presente. Gracias. Iliana Priscila Castillo. Presente. Gracias. Rafael Humberto Mata Castaneda. Presente. Gracias. Raquel Abigail Ortiz.
Raquel. Raquel, no veo ninguna Raquel. René Adalberto Gómez. A ver el chat. Perfecto. Cindia Marisol Girón. Presente. Gracias. Susana Marlene Murillo. No, pero está presente, ¿verdad? Y Wilfredo Renderos, ahí lo tengo. Presente. Gracias. Miren, esta actividad me garantiza por lo menos que estamos en cuerpo y alma, ¿verdad? No solamente en alma, en esta sesión. Vamos a presentarnos, a conocernos un poco, ¿verdad? Más que todo, digamos, su nombre, cómo le gusta que le llamen, su profesión u oficio, y el nivel de cómo explicarles, de Excel o, en todo caso, de los programas más principales de Office, ¿verdad? En todo caso, ahorita Excel. Se sobreentiende de que, por ejemplo, si estamos en Excel, usted puede estar aquí en el curso avanzado, pero va a haber como insumos el cual ya lo tenemos que haber manejado, es decir, no nos vamos a detener en esta parte, es decir, que le va a tocar aprender lo que ya tenemos más lo que se está hablando del tema de algo que ya traemos de los cursos de Excel o de base. Igual yo siempre trato de hacer como una retroalimentación, porque sé que muchas veces sí conocemos la situación, conocemos la actividad, pero la práctica no es tan frecuente como para poderlo tener siempre fresco en la mente, ¿verdad? Entonces, como les digo, tiene que haber compromiso en esta parte. Por ejemplo, Brian Estefan Madrid, cuando ustedes se presenten, necesito de favor de que ahí, por lo menos en ese momentito, si pueden, compartan la cámara, ¿verdad? Brian Estefan, ¿podrías presentarte, por favor? Así de forma breve. Hola, sí, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Brian Madrid. Actualmente, mi profesión, yo trabajo para Conecta, que es un call center. Entonces, yo estoy encargado de coordinar todos los entrenamientos de las personas nuevas que ingresan a la compañía. Ok. Y en el nivel de Excel, yo me considero que tengo un nivel medio. ¿Tus expectativas? Bueno, mi expectativa es pues, poder aprender todas las habilidades y técnicas para poder manejar de una mejor manera Excel y poder aplicarlo en mi trabajo. Muy bien. Recomendaciones por el momento, nada, ¿verdad? No, todo bien. Perfecto, gracias, Brian. Veamos a Berenice, por favor. Si puede compartir la cámara también. Bien, mire, no importa que estén cholcos, no importa que tengan ahí, que no se acaban de tomando el café, no importa, ¿verdad? La idea es conocerlos un ratito, ¿verdad? Ok, Berenice, veamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Berenice Linares. Trabajo en Transportes Consolidados. Me desempeño en el área de ventas, como pricing y como ventas internas. Me considero que tengo un conocimiento básico de Excel, básico intermedio de Excel. Y dentro de las recomendaciones para usted, que nos tenga paciencia. Y, pues, y para los demás, que pongamos mucha atención. Gracias, gracias. Miren, con eso de la paciencia, no se preocupen. Yo he logrado, voy a sacar clases de yoga y todo lo demás, ¿verdad? Porque se ven situaciones, ¿verdad? Sí, lo único que le pido son dos cosas, ¿verdad? Tenga toda la confianza de decir, mire, no entiendo. Muchas veces, por ahí decía, aunque suena algo pesado, ¿verdad? Prefiero ser ignorante 10 segundos que toda la vida. Entonces,
pregunten, ¿verdad? Pregunten, y la segunda cosa que le pido, pues, es la atención, ¿verdad? O sea, no vamos a poder, ¿cómo decirles? Salir adelante si no tenemos la parte del involucramiento. Veamos a René. René Adalberto. Okay, entonces veamos a Francisco Javier Cornejo. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Cornejo. Yo trabajo con Conecta. Somos compañeros con Brian. Yo soy el gerente de operaciones de una cuenta bilingüe. Uno de mis hobbies es jugar fútbol. Algo que yo espero, pues, del curso en mi nivel de Excel es intermedio. Y algo que yo espero del curso es, pues, aprender funciones que me puedan ser útiles a la hora de realizar análisis de mejoras para la cuenta. Y, pues, ahorita recomendaciones ninguna. Me parece bien la manera que tenemos, cómo vamos participando. Me imagino que a medida vayamos avanzando vamos a tener comentarios. Y, pues, yo si no entiendo, sí voy a preguntar un montón. Así que doy mi disclaimer desde ahorita. Perfecto. Muy bien. Eso me gusta, ¿verdad? Eso me gusta. Y como comunicadores de call center, pues esperaría que sean los menos tímidos, ¿verdad? Cuente con ello. Ok, gracias. Susana Marlene. Susana. Dime, Amalia. Hola, buenas tardes, ingeniero. Fíjese que el licenciado René, que es compañero mío del Consejo Nacional de Calidad, ahorita está teniendo problemas con el audio, pero en unos momentos se lo solucionan y hace su participación, solo para que esté enterado. Perfecto, gracias. Sí, ya había leído su mensaje, pero por no interrumpir. Ok, chévere. Gracias. Ok, entonces Susana también tiene problemas con el audio. Carolina, Amalia. Bueno, estábamos ahí con Amalia, ¿verdad? Carolina. Entonces, Ana Hilda Noemí, o Hilda, como no sé cómo lo pronuncian. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Canjura, es Hilda con H. Hilda, ok. Ajá, tres nombres. Ana Canjura. Sí, Ana Hilda Noemí. Ok, muy bien. Pueden llamarme como más mejor les parezca, no hay ningún problema. Yo soy empleada de una institución de gobierno, me desempeño como técnico presupuestario. Y las expectativas que tengo, pues, es aprender, ¿verdad? Y adquirir habilidades para aplicarlas en mi día a día. Y, ¿qué? ¿Sugerencias? Por el momento, todo bien. Vamos empezando y esperemos que las cosas se desarrollen con éxito, ¿verdad? Y eso sería todo. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Tú estás especializada en el área de finanzas? Sí, en presupuesto. Perfecto, muy bien. Gracias. Rafael Humberto Mata. Gracias, Ana. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Humberto Mata. Me gusta que me digan Rafael. Estoy en la área de tesorería en el fondo de emergencia para el café. En nivel de conocimiento, intermedio básico y expectativas es conocer más sobre Excelver. Y recomendaciones hasta ahorita, ninguna. Muy bien. ¿Este fondo de emergencia es institución pública? Sí, somos autónomos. Autónomos. No lo había escuchado. Muy bien. Gracias, Rafa. Francisco Javier. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Y a todos, y a todas. Mi nombre es Francisco Javier Auceda Peraza. Me gusta que me llamen Javier. Mi profesión es contador público. Trabajo para una organización no gubernamental que se llama Fundamer. Mi puesto es administrador financiero. Y mi pasatiempo favorito es jugar fútbol, hacer algún deporte. Y mi expectativa es, pues, aprender más sobre Excel, funciones y aplicar la área.
Gracias. Gracias, Francisco. Cindia Marisol. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Girón, me gusta que me digan Marisol, en especial. Trabajo para C807 en el área de aduana, ¿verdad? Y mi expectativa del curso, pues, es optimizar mucho todas las herramientas de Excel, ya que trabajamos con muchos reportes. Igualmente, ¿verdad? Si no entiendo algo, me gusta preguntar. Y por el momento, pues, me ha parecido bien la forma en que van desarrollando la exponencia de la clase. Ok, muchas gracias, Marisol. Fernando José Menéndez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando José Menéndez y me pueden llamar Fernando. Soy contador de una institución pública. Mis expectativas en cuanto a Excel, pues es ir adquiriendo más conocimientos, porque el Excel es tan amplio que yo puedo decir que conozco un montón y me quedo corto, ¿verdad? Con todos los demás conocimientos que desconozco. Así es que tengo grandes expectativas, ¿verdad? De incrementar los conocimientos acerca de esta plataforma y aplicarlos en el día a día. Muchas gracias, Fernando. Una consulta, Fernando, tu nombre aparece Wilfredo Renderos ahí en el Zoom. Por la cámara, que tengo problemas ahorita en la computadora, entonces no puedo activar la cámara, me auxilié aquí con el compañero. Perfecto, muy bien. ¿Me decías que trabajabas a dónde, perdón? Consejo Nacional de Calidad, se llama la institución. De calidad. ¿Este consejo también es público? Sí. Ok, muy bien. ¿Y calidad de qué? ¿De qué? ¿De la parte financiera o de qué parte? Yo soy en el área financiera. ¿Pero esa institución a qué se dedica? Que estoy conociendo. Ah, es bien amplio. O sea, es... Perdón, gracias. Es una institución, pues, que tiene los cuatro pilares de la calidad, ¿verdad? Está la parte que es de normalización, la acreditación de laboratorios, la parte de metrología y lo que es la reglamentación técnica. Perfecto. Si es que cuando quieran certificarse como empresa, pues aquí estamos, ahí los vamos a contactar. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos con Ileana Priscila Castillo. Sí, aquí estoy. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ileana Priscila Castillo Fernández. Me gusta que me digan Priscila. Actualmente estoy laborando en Transportes Consolidados. Ya egresé de la universidad. Ahorita estoy haciendo lo que es el proceso de trabajo de graduación. Trabajo como auxiliar contable y, bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias, Ileana. Y por último, don Wilfredo Renderos León. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Renderos. Me gusta que me digan Wilfredo. Trabajo para el Consejo Nacional de la Calidad. Está ahí mi compañero, le quedaba un poco, ¿qué hacemos? Nosotros somos los encargados, por decirle, somos una institución descentralizada, gubernamental, para lo cual tenemos lo que es el pilar de lo que es la calidad, se maneja lo que es metrología, reglamentación, lo que es también la parte de lo que se le conoce, digamos, como la parte de las normativas de las ISO, y yo estoy en la parte de la unidad financiera institucional, cargado de la UFI, y mi hobby preferido es el fútbol, ¿verdad? ¿Qué expectativas tengo? Como bien lo decía el compañero Fernando, muchas veces uno cree que sabe bastante de Excel, y definitivamente nos quedamos cortos. Mi expectativa es aprender y aplicarlo directamente como una herramienta que nos facilita el trabajo
y poder llegar también a lo que es el uso de las tablas dinámicas. Bien, muchas gracias, don Wilfredo. Vamos a estar trabajando. Bueno, creo que por el momento estamos la mayoría. Vean, ya para terminar, ¿alguien, Amalia? Dime, Amalia. Hola, sí, solo discúlpeme que no me presenté en el momento que me tocaba, pero estaba auxiliando a mi compañero para ver si reparaba el audio. Perfecto, perfecto, Amalia. Entonces, solo presentarme, ¿verdad? Me gusta que me digan Amalia, trabajo en el Consejo Nacional de Calidad, tal como mi compañero lo acaba de expresar, el licenciado Wilfredo Renderos, y estamos con intención de aprender lo más que podamos para desarrollarnos mejor profesionalmente. Así que se le agradece el conocimiento y la oportunidad. Gracias, Amalia, mucho gusto. Bueno, cualquier cosa, pues, hacemos el espacio para los que faltan. Carolina, Amalia, ¿verdad? Vean, ya para terminar esta sesión, solo rescatar tres situaciones, ¿verdad? Miren, si usted quiere tener un impacto con el Excel, como le digo, lo importante es que usted acumule los minutos para ir acumulando la asistencia de su curso, pero si no practica, no va a lograr llegar a un nivel de dominio de Excel bastante grande. O sea, es decir, como ustedes ya lo mencionaron, Excel se va desarrollando de manera rapidísima y todavía con esto de la inteligencia artificial todavía más grande, ¿verdad? Por eso yo le recomiendo, mire, un acceso a internet, tener la interacción de la cámara, del micrófono y de preferencia una computadora a la cual usted se pueda conectar. Mucho lo que hacen es colocan el teléfono y están en la computadora de manera que les quede la pantalla libre. Pues mantener la actividad de la plataforma, ¿verdad? Para ir leyendo, para poder irse adelantando y sobre todo el involucramiento, o sea, como les digo, ¿verdad? Hay un factor que es responsabilidad y un factor que se le llama el involucramiento. Por ejemplo, yo puedo tener disciplina y responsabilidad con lo que me asignan, pero el nivel del involucramiento muchas veces no es tan significativo, ¿verdad? Es decir, yo soy responsable conectándome, responsable haciendo las tareas, pero no me involucro en querer aprender, ¿verdad? Aquí, como les digo, es una educación para adultos. Los ejercicios van a partir de la parte trivial, o sea, de la parte fácil, y a medida que vayamos desarrollando más, se van a hacer más complejos. Segundo punto, Excel demanda mucha creatividad. ¿Sí? Usted puede conocer la función y yo le voy a decir cómo es la sintaxis y de ser posible lo voy a orientar cómo pueden ser las aplicaciones de esas funciones, porque por decirle algo, yo le puedo decir, mire, la función buscar V, su sintaxis es esta, tiene que poner aquí esto, aquí esto, aquí esto y aquí esto, ¿ok? ¿Lo hacen? Sí, lo puedo hacer, pero fíjense que no lo puedo aplicar, ¿por qué? Porque no encuentro en qué puedo aplicarlo. Entonces, el Excel le demanda mucha creatividad, mucho razonamiento lógico, es decir, si estamos hablando de manzana, vamos a comenzar a hablar de cultivos de manzana, de los derivados de la manzana, de los productos que podemos producir de la manzana, de las características para cultivarla o las especificaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? No voy a estar diciendo, mire, vamos a hablar de las especificaciones para el cultivo y todo lo demás. Mire, está hablando de peras. No, estamos hablando de manzanas. O sea, el razonamiento lógico de lo que estamos tratando de resolver. Y a la vez, Excel le demanda que usted, se van a dar cuenta que a medida que ustedes dominan Excel, van a comenzar a hacer, llamémoslo así, aplicaciones o van a comenzar a crear archivos para terceros. Es decir, para que los utilicen otros compañeros de trabajo o de ser posible otros usuarios. Entonces, tienen que cuidar mucho el tema de la ortografía y redacción y sintaxis, porque como ya se van a dar cuenta, Excel no está diseñado para eso, está diseñado para datos. Y si usted tiene problemas de ortografía y redacción, pásenle una revisión de ortografía porque a veces se ve bien bonito todo lo que presentan, pero mira, escribió casa con Z, por decirles algo. Tengan cuidado con esa parte, ¿verdad? También Excel demanda, bueno, la forma de trabajar es que usted debería comenzar a tener ya como un pensamiento como base de datos, es decir,
crear una sección de parametrización, una sección de formularios, una sección de base de datos, o sea, donde va a depositar toda la información, y que de ahí va a jalar toda la información para crear reportes. O sea, la otra sección es reporte, ¿verdad? Crear consultas, crear indicadores, crear gráficas, crear tablas resúmenes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros mandamos o creamos aplicaciones en Excel y las mandamos a otros usuarios, o mejor aún, que lo podemos compartir en la nube, ¿sí? Lo podemos compartir en la nube, terminan desconfigurando el Excel. Entonces, necesita trabajar esa estructura, ¿verdad? La estructura parametrización, formularios, base de datos, reportes, consultas e indicadores. Ya le voy dando una idea de cómo tiene que trabajar para que usted obligue al usuario a meter los tipos de datos, obligue al usuario a irse por una tendencia y que no le desconfigure cierta información. Entonces, con esta actividad que hemos hecho el día de ahora, solo vamos a quedar pendiente con el foro que les digo, ya casi terminamos, solo realmente 2 minutos más, el foro para poder interactuar. Los que no están registrados en la plataforma, manden su mensajito con nombre y apellido, les vamos a ayudar. Y el día de mañana, pues yo ya los espero para comenzar a adentrarnos en este tema, que es Excel avanzado. Y lo último, ¿verdad? Vamos a ir como dosificando, por ejemplo, vamos a ir aprendiendo cómo es la sintaxis de cada una de las funciones. Después podemos ir bien, después vamos para aprender la sintaxis, después vamos a ver cómo se concatenan entre o se vinculan entre ellas y la aplicación que podemos obtener al vincular cada una de esas funciones, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Entonces, si estamos todo bien, yo los espero primero Dios el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, ¿verdad? Pase una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, igual. Gracias. No olviden participar en el foro. Feliz tarde.